Abinader pensiona 96 empleados del área de la salud. Muchísimas gracias, como siempre, agradecido de Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad de reencontrarnos nuevamente. Agradezco infinitamente a esa comunidad virtual que nos sigue permanentemente en esta voz independiente con Oscar de Peña. Los que no se han suscrito, por favor, simplemente tienen que ir allá al canal de YouTube. Canal de YouTube y buscan Voz Independiente con Oscar de Peña. Y van a ver videos como este, con importantes informaciones y otros similares y con contenido importante para ustedes. Siempre les recomiendo que compren ese libro en Amazon. El coronel que enfrentó la corrupción de mi autoría. Y ahí pueden ver cuando lo lean y lo desgusten el porqué de nuestras denuncias y por qué estamos del lado de lo más vulnerable, que es el pueblo llano, el pueblo bueno, el pueblo trabajador y el pueblo sufrido de la República Dominicana. Hoy nos sorprendemos con una información que reseñan todos los medios digitales, todos los medios en sentido general de la República Dominicana. Abinader pensiona 96 empleados del área de la salud, con sueldos que oscilan desde 70 mil pesos a 192 mil pesos. Que conste, no estamos en desacuerdo de que los honorables miembros de la medicina, los componentes de la medicina, médicos, odontólogos y analistas, lo tomen en cuenta. No estamos en contra de eso. Todo lo contrario, es justo. Todo lo que se le pongan a un médico es justo. Lo que sí nos encontramos extraño es la época, las condiciones y los acuerdos subterráneos que provocan esas pensiones así de repente. Entonces, ese es el titular. Abinader pensiona a 96 empleados del área de la salud con sueldos de hasta 192 mil pesos. Firmó un decreto el presidente Luis Abinader donde pensiona ese grupo de trabajadores de la medicina, empleados del área de la salud de la República Dominicana. Excelente. Algunos por enfermedades, otros por vejez, por discapacidad, etcétera, etcétera. Los montos, como dije anteriormente, oscilan entre 70 mil a 192 mil pesos. La pregunta es, ¿cuáles son los criterios que se toman en cuenta para este tipo de pensiones? ¿Cómo sabemos que no son acompañeritos, que no es por exclusividad? ¿Cómo sabemos qué se tomó en cuenta? Si se tomó la de justicia, el tiempo, el que tiene más tiempo, los que más trabajaron, de que no se metió ahí gato por liebre, como dicen. Es bueno que el gobierno, el actual gobierno y el presidente suministre esos datos públicos. Que uno vaya a una web y vea cada quien su pensión y por qué y el tiempo que trabajó en el área de salud. Para que sea algo justo y equitativo, no por negocios ni por acuerdos políticos. Ahí es que voy. Los periódicos reseñan que la orden ejecutiva es la número 768-22. Supuestamente ya lo que se está diciendo es que hubo un acuerdo con el Colegio Médico Dominicano para que cesen las presiones con el tema de las ARS y los fondos de pensiones. Esperemos que no sea eso, porque esa lucha no la puede parar nadie. La mafia que tienen un sector de la República Dominicana ligado al área empresarial, al área bancaria, con el tema de las ARS y la AFP. Esperemos que no sea eso. Entonces caemos ahora en la parte que me gusta. Militares y policía parece que no tienen doliente la República Dominicana. Parece que los militares y policías pensionados sufren la misma decepción. Cada cierto tiempo aparece un pseudo líder que lo representa y después que esa persona, el gobierno lo compra, le da un carguito, le pone un sueldo, ahí terminó la lucha. Yo lo que les recomiendo a los militares y policías pensionados y retirados
que ellos mismos enarbolen su lucha, que ellos se junten permanentemente, que hagan su gremio, su grupo, y 50 y 100 todos los días o semanalmente marchen al Palacio Nacional, marchen a las Fuerzas Armadas, marchen a la Policía Nacional. Porque le digo, mis queridos colegas y compañeros militares, pensionados y retirados, a ustedes nadie lo va a tomar en cuenta. Nadie va a luchar por ustedes. Ustedes mismos tienen que luchar por sus salarios dignos. Ustedes, óiganme lo que le estoy diciendo. Ustedes mismos. La lucha mía, ustedes ven cómo yo la he llevado. Llevo años yo mismo luchando. Algunas personas me han ayudado momentáneamente y se desaparece. Se lo digo porque yo sé lo que pasan, la vicisitud de que pasan los militares retirados y pensionados. Motivación es corrupción interna. Eso es la motivación. Corrupción interna, por eso los militares y policías no son tomados en cuenta. Recuerden que el gobierno del presidente Luis Abinader, el mismo Luis Abinader, complaciendo artistas, esposas de artistas y otros grupos. Recientemente, el año pasado, le pusieron un sueldo de 70 y 80 mil pesos, así antojadizo, porque el presidente quiso, porque él es el papá de la República Dominicana, y puso sueldo a esposas de artistas, artistas de 70 y 80 mil pesos. Pero los militares y los policías, ¿para cuándo? Los militares y los policías, pensionados y retirados, siguen burlados, no tienen doliente, parece que son hijos del diablo. Entonces yo les recomiendo a los militares y policías que se unan, que ahora que empieza el 2023, se unan, formen sus grupos y vayan a protestar, porque nadie lo va a tomar en cuenta. El llamado al presidente. Presidente, la mafia de la Junta de Retiro es una mafia antigua y usted ya lo sabe, porque se le ha dicho en miles ocasiones. Por aquí mismo se le ha dicho por Voz Independiente, la mafia de la Junta de Retiro. La Junta de Retiro actualmente lo que es un comité político del PRM, y eso no es lo que quiere el pueblo. No es que estén dando funditas en esa Junta de Retiro y estén dando cositas a esos pobres infelices pensionados para que voten por el PRM o voten por el presidente y la reelección. Eso no es, presidente. Ahí no es que está la solución al problema. Es acabar con la mafia en la Junta de Retiro, una mafia intestina que usted ya la conoce porque se la ha denunciado cientos de veces. La mafia de las direcciones y subdirecciones. Eso es un botín personal, presidente. Usted debe ordenar al ministro de Defensa, Carlos Luciano de Amorfa, que elimine las direcciones y subdirecciones, porque es un botín personal. Ahí, a muchachitas que son tenientes y capitanas, oigan bien esta denuncia. Atención, una denuncia fuerte que el pueblo debe conocer. Muchachitas de 25 y 30 años, capitanas, se van con una dirección. Cuando digo se van con una dirección, con sueldo de 90, 150 mil pesos. Sin embargo, hombres serios que duraron 30 y 40 años, solo consiguen pensiones de 70 mil pesos. Porque esa es la mafia de la Junta de Retiro. ¿Qué tiene que hacer el presidente ciudadano, presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona? Eliminar las direcciones y subdirecciones de la Junta de Retiro. Eso, eliminarlo, es un botín para asuntos personales, lujurias personales. Los militares tienen que tener sueldos iguales. Todos los coroneles, oiga bien, presidente, todos los coroneles deben estar pensionados iguales, todos. Si un coronel de la República Dominicana en Jimaní gana 100 mil pesos, el de Barahona debe ganar 100 mil pesos y está retirado. ¿Cómo usted resuelve ese problema? Eliminando las direcciones y subdirecciones. Porque recuérdese que para ser director y subdirección, eso es con una mafia, eso es comprándolo. Hay gente que dice: señor jefe, señor general, póngame como director 6 meses y usted cobra ese sueldo de 150 mil pesos. Porque es una mafia, lo reitero aquí en Voz Independiente. Yo soy víctima de esta mafia. Soy víctima de esta mafia que ocupé la posición de director y cobro un sueldo miserable de 40 mil pesos, 42 mil pesos. Entonces, ¿cómo usted elimina eso, señor presidente? Como le dije precedentemente, eliminando las direcciones y direcciones, su dirección y dirección. Y ordenándole al ministro de Defensa que a partir de enero, febrero, a más tardar, todos los coroneles a nivel nacional ganen lo mismo. Todo el que esté pensionado, si el que más gana 200 mil pesos, entonces todos los militares pensionados y retirados ganen 200 mil pesos. Y usted va a ver, señor presidente, cómo se acaba esa mafia. Y cómo usted
cómo usted se da a querer en ese sector amplísimo que son los militares, policías, retirados y pensionados. Muchísimas gracias. Otro comentario, otro análisis y otra denuncia de esta voz independiente como Oscar de Peña.